Increíbles burritos con todo casero. Arrancamos tirando un vaso de harina 3-0, le agregué semillas, sal, pimienta, un poquito de ajo en escamas, mezclé todo y le fui agregando, después de un poco de aceite, agua. Agua a ojo, hasta que me quede la consistencia que vos vas a ver que yo logro. Vamos a ir integrando, vamos a ir amasando y después, cuando ya tenemos más o menos uniforme la masa, la bajamos a la mesada y le insistimos. De ahí lo vamos a envolver en film y lo mandamos a la heladera la mayor cantidad de tiempo posible. En una sartén tiramos aceite, zanahoria cortada chiquitita, a esto le tiré un poco de ají picante, un poquito de pimienta, sal, pimentón, mezclé, cuando cocinó un poco le agregué ajo, cebolla, mezclé un poco más y después a eso le agregué el pollo que me sobró del día anterior. Le tiré un poco de semillas de sésamo, jugo de limón, un chorrito de vino, lo cociné un rato más y listo. Mientras tanto nos estiramos la masa, la porcionamos y nos ponemos a estirar nuestras fajitas. En la sartén en la cual cociné el relleno de nuestros burritos, tiro la fajita. Vuelta y vuelta, ahí le ponemos un poquito de queso, adentro nuestro menjunje de pollo zanahoria, tomate, choclo, lechuguita morada, lechuguita verde, enrollamos y adentro. La verdad, delicioso, súper, súper sano y rico. Compartilo con tus amigos.